Amigos, comenzamos con el caso de Pablo Lyle, que hoy se presentó en la corte para introducir una moción que pretende anular el juicio donde fue encontrado culpable de homicidio involuntario. Ya se encuentra con nosotros nuestra Azucena Cierco, porque ella estuvo hoy todo el día en la corte y habló precisamente con los abogados y la familia del actor, que rompen el silencio. Mi querida Azu, cuéntanos todo lo que pasó, que nos tiene como en shock. Así es, chicas. Bueno, les cuento que el proceso volvió a aplazarse. El abogado de Lyle nos explicó en detalles las razones de este nuevo retraso y por primera vez, la hermana del actor, a quien hemos visto siempre como el pilar que sostiene a toda la familia, habló con el corazón en la mano hasta romper en llanto. Vamos a ver. Lo único que quiero decirles es que sentimos, honramos y lamentamos profundamente el dolor de todos y cada uno de los involucrados. Por primera vez, Silvia, la hermana de Pablo Lyle, quien ha acompañado al actor desde el inicio de este duro juicio y quien es la esposa de Lucas Delfino, cuñado de Pablo, quien manejaba el auto el día del terrible suceso donde perdió la vida Juan Ricardo Hernández, habló de lo desgarrador que ha sido para ellos este proceso. Que Dios nos dé fortaleza, compasión a todos los que estamos transitando esto. Solo quiero decirles que esta experiencia ha significado un dolor muy profundo y es una tragedia muy grande para la familia del señor Hernández, quienes siempre han estado en nuestras oraciones y en el rezo de Pablo, mi hermano. Pablo Lyle, esposado y luciendo más delgado, se presentó hoy en la corte a las 8:30 de la mañana, cuando estaba supuesta a escucharse la moción para un nuevo juicio de parte de su defensa. Sin embargo, una vez más, el proceso fue pospuesto. Fue un pequeño problema técnico en la presentación y la recepción de la moción por parte de la juez. Y el Estado contestó anoche, porque fue cuando la juez recibió la moción de la defensa. La defensa necesita más tiempo. Después de que se presente la moción, la juez la desecha o la concede. Si concede, habría un juicio nuevo, por lo que no hay sentencia. La abogada Sandra Hoyos, quien no tiene que ver en este caso, nos puso en perspectiva lo que aquí sucedió. Sabemos que la defensa Lyle simplemente dijo, no estamos preparados, necesitamos más tiempo. Y uno de los abogados, que era el que estaba supuesto a argumentar esta moción de nuevo juicio, ni llegó a la corte. Entonces, ha sido postergado de nuevo para el 28 de noviembre. Les cuento que hoy tampoco se leyó la presentencia que también se esperaba. La razón no se puede leer hasta que la corte dictamine sobre esta moción para un nuevo juicio. Pues si se otorga la moción, ya no existe presentencia ni sentencia. Tiene que empezar el juicio de nuevo, chicas. Wow, pues vamos a estar pendientes a lo que dictamine y lo que pase el próximo 28 de noviembre. Por lo pronto, a esperar, ¿verdad? Gracias, querida Azu. Estaremos pendientes.